Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase en el curso sobre Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy tenemos la última clase del módulo sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para ello nos acompaña el profesor Diego Pardo, que es doctor y magíster en Derecho por la Universidad de Göttingen, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Público y Filosofía del Derecho, y actualmente es profesor auxiliar del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos hoy y tiene su tiempo. Hola, gracias, Esteban. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de SABAT de este curso de especialización. Como decía Esteban, mi nombre es Diego Pardo, yo soy profesor de la Universidad Austral. Tengo entendido que la idea de nuestra sesión de hoy es discutir acerca de las relaciones que se presentan entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y para eso yo preparé una breve presentación que quiero compartir con ustedes. Espero que la estén viendo, ¿no? El objetivo que tenemos hoy día es, a ver, primero voy a acá, ¿no? Este es el curso de especialización, entonces, en el Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se me encargó que discutiéramos en conjunto hoy día, el día sábado, las relaciones entre las funciones legislativas y la función ejecutiva. Mi objetivo es tratar de contrastar estas dos funciones, es decir, tratar de discutir la relación que existe entre la función ejecutiva, el ejecutivo y la función legislativa, o el Parlamento, el Congreso, los sistemas presidenciales, tratando de mirarlo en particular desde el punto de vista del Congreso, ¿no? O desde el Parlamento. Es decir, quizás ayer, yo tengo entendido que con Cristóbal Balbontín iban a discutir un poco presidencialismo, la crisis de legitimación de los presidencialismos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Mi intención es tratar de no plantear un contraste respecto a lo que vieron con Cristóbal, sino que más bien plantear un punto de vista alternativo y entonces enfocarnos en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo desde el punto de vista de lo que el Parlamento o el Congreso podría reclamar, pretender hacer frente a la posible crisis de los presidencialismos latinoamericanos, ¿no? Entonces yo quería dedicar algún tiempo a que discutiéramos esto desde el punto de vista teórico, primero, y que lo fuéramos aterrizando en la práctica. El diagnóstico del que parte un poco mi presentación es que solemos discutir entre relaciones del Ejecutivo y el Legislativo, o solemos discutir respecto a la elección de un sistema de gobierno determinado como si se tratara básicamente de una receta de repostería, ¿no? Y entonces discutimos sistemas de gobierno como si se trataran de esquemas estructurados de forma tal de que se pone uno, se pone el otro, dependiendo de lo que uno quiera cocinar, ¿no? Si uno quiere cocinar un gobierno más eficaz o más eficiente, uno tiende a usar los ingredientes del presidencialismo, y entonces pareciera ser ese análisis como si se tratara un poco de una clave o una organización prototípica que se aplica sin considerar realidades y contextos particulares. Entonces adolece, a mi juicio, de un déficit teórico, ¿no? Muestra cierta subteorización respecto de lo que está atrás de los esquemas de regímenes de gobierno, o los regímenes o los sistemas de gobierno. Y entonces mi idea es que nosotros veamos la vinculación interna específica que existe en teoría constitucional entre el sistema de gobierno o los distintos sistemas de gobierno y una teoría de la separación de poderes, ¿no? Y entonces, una vez que discutamos cuestiones que, discúlpenme si para algunos son relativamente básicas, pero puede que les resulte útiles para otras y otros de nuestras compañeras, ¿no? Una vez que discutamos algunos de los conceptos centrales teóricos de la separación de poderes, creo que recién ahí nosotros podemos acceder al sentido profundo que hay detrás de los distintos sistemas de gobierno, ¿no?
Mi intención es que presentemos someramente el parlamentarismo, el presidencialismo. Si tenemos algo de tiempo, podemos revisar el semipresidencialismo. Y me interesa en particular entonces que a la luz de esa revisión podamos discutir cuál es el lugar que le cabe al Congreso dentro del presidencialismo. Me estoy orientando hacia el presidencialismo porque la generalidad de los gobiernos latinoamericanos son sistemas o adoptan un sistema presidencial, ¿no? Y en particular creo que veamos el impeachment como una posible herramienta que tiene el Congreso frente, o como de, o sea, la posible herramienta o el paradigma de herramienta que tiene el Congreso como control y fiscalización de los actos de gobierno, ¿no? Ese es un poco el plan de la sesión. Voy a ir un poco rápido porque creo que tenemos 50 minutos y mi intención es que dejemos espacio, mucho espacio, o el mayor espacio posible para la discusión, pero si en algún momento, por favor, no se entiende o se corta la comunicación, adviértanselo a Esteban, me lo advierten a mí o a Alejandro, y no tengo ningún problema en retroceder, intentar repetir, etc. Entiendo también que hay gente de toda Latinoamérica, incluso de otros lugares, entonces también hay cuestiones de acento y de lenguaje que pueden no entenderse, así que también hay, si hay una incomprensión en ese sentido, por favor, adviértanmelo para poder refrasear y repetir lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ese es el plan que tenemos para hoy día. Espero que alcancemos a cubrirlo todo, ¿no? Cuando hablamos de separación de poderes, no sé si alcanzan a ver lo que está puesto a la derecha, ¿no? De, cuando hablamos de la separación de poderes, lo primero que se nos viene a la cabeza es este señor que está ahí, ¿no? Montesquieu. Y entonces nosotros tenemos ciertos conceptos básicos muy claros acerca de la separación de poderes y solemos no pensarla mucho más allá de esto, ¿no? Para nosotros la separación de poderes, o el punto de partida cuando uno discute acerca de la separación de poderes, es Montesquieu, cuya pretensión inicial sería la, evitar la tiranía no entendida como violación de derechos fundamentales, de derechos humanos, no como un gobierno despótico en el sentido de violento, ¿no? Sino que el objetivo de Montesquieu es evitar la tiranía entendida como, básicamente como concentración de poder, ¿no? Un ejemplo de lo que quiere evitar Montesquieu es la Constitución del Vaticano, por ejemplo. La Constitución del Vaticano, en su artículo primero, distingue entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en su segundo inciso, lo que hace la Constitución del Vaticano es entregarle todos esos poderes al Papa, al Sumo Pontífice, ¿no? Ese sería el paradigma para Montesquieu de una constitución tiránica, con independencia de que el Papa sea más o menos benigno, ¿no? Y entonces el objetivo de la doctrina de separación de poderes en términos teóricos, insisto, en este concepto básico de separación de poderes, se orientaría a limitar el ejercicio del poder político, ¿no? Ahora, esta imagen un poco básica que tenemos acerca de la separación de poderes, desde luego, es mucho más compleja, ¿no? ¿Por qué es importante que entendamos esto en su complejidad? Porque de esto se derivan los sistemas de gobierno y de los sistemas de gobierno se derivan, a su vez, distintas formas de relación entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Tenemos básicamente a la izquierda, aquí, si me permiten las imágenes, ¿no? Tenemos a la izquierda el famoso cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo francés. A la derecha tenemos un cuadro menos famoso, ese es Washington cruzando un río, ¿no? Eso intenta reflejar un poco la, el contraste que hay entre ambas revoluciones, ¿no? Entre la revolución norteamericana y la revolución francesa. Ese contraste tiene un impacto inmediato en la doctrina de separación de poderes, cómo se implementó en los distintos sistemas, ¿no? Pensemos primero en Montesquieu. Para Montesquieu, el objetivo de la separación de poderes era evitar la tiranía, es decir, la posibilidad de que un poder político concentrara en sí todas las funciones del Estado, ¿no? En el paradigma de Montesquieu, lo que hay que evitar es que un legislador tiránico implemente esas leyes de manera tiránica, ¿no? Es decir, que las funciones legislativas y ejecutivas estén en la misma mano, ¿no? Si están en las mismas manos, entonces se dicta una ley que puede ser tiránica y se ejecuta esa ley sin ningún control, ¿no?
Ese es el paradigma, ese es el adversario frente al cual Montesquieu está implementando, está creando o está elaborando su teoría de la separación de poderes, ¿no? En la Revolución Francesa, en cambio, el impacto que tuvo Montesquieu es limitado, ¿no? Es limitado porque para Montesquieu el adversario frente al cual había que reaccionar con la separación de poderes era precisamente el poder legislativo y el ejecutivo, y el poder que debía ser defendido o el poder que menos que fue tratado de forma más benigna por Montesquieu en su esquema de separación de poderes es el poder judicial, ¿no? Ahí es donde están las típicas frases de que el poder judicial es un poder nulo o que el poder judicial es básicamente la boca que pronuncia el derecho, ¿no? Su función sería dentro del esquema de separación de poderes, es decir, dentro de los tres poderes del Estado, para Montesquieu, el más inofensivo, el menos peligroso, sería el judicial, el más peligroso sería la vinculación entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Para los revolucionarios franceses, en cambio, el poder más riesgoso desde el punto de vista de su experiencia, ¿no?, política, era precisamente los tribunales, en tanto mano, brazo concreto de la ejecución de la ley de parte del rey, ¿no? El monarca absoluto se apoyaba para implementar las políticas públicas y sus decretos precisamente en los tribunales regionales, ¿no? Y entonces, para los revolucionarios franceses, por una parte, invirtieron un poco, terminaron por apreciar la situación política de una forma inversa a como lo estaba apreciando Montesquieu, ¿no? El poder más riesgoso, el que había que limitar, era el poder judicial. El poder judicial en ningún caso era un poder nulo para los revolucionarios franceses. Me estoy refiriendo en el plano teórico a Rousseau, Sillé y los enciclopedistas, ¿no? Con Condorcet incluso, ¿no? Para ellos el poder judicial sí era un poder que tenía que ser restringido, o sea, representaba cierto riesgo de tiranía, ¿no? Y por otra parte, el legislador era ese poder que representaba ciertamente la soberanía popular, la soberanía de la nación. Pueblo, nación, en este contexto son términos casi sinónimos, ¿no? Y por lo tanto no era el adversario primario de la doctrina de separación de funciones, sino que era más bien lo que había que posibilitar a través de un esquema de distribución de funciones, ¿no? Entonces, para los revolucionarios franceses, que no recibieron la doctrina tal como la había formulado Montesquieu, la separación de poderes estaba al servicio del legislador en la medida en que la Asamblea Nacional fuera la representante de toda la nación, ¿no? Y estaba en contra de o para resguardarnos de el poder judicial en la medida en que es un poder que puede no rendir cuentas frente a la legislación, ¿no? La amenaza entonces eran los tribunales, ¿no? Sobre todo por la experiencia feudal de los revolucionarios, y lo que había que posibilitar, lo que había que implementar a través de una doctrina de separación de poderes era el poder legislativo, ¿no? Montesquieu, en cambio, sí tuvo un impacto mucho más evidente en el lado derecho de la pantalla, ¿no? En la Revolución norteamericana. Para los estadounidenses, para los padres de la Constitución norteamericana, es evidente que el legislador sí puede representar un riesgo, ¿no? El legislador sí puede convertirse en un déspota. Y como dirían Madison, Jefferson y Jay en el Federalista, el despotismo de la mayoría es el más temible de todos los despotismos, ¿no? Entonces la separación de poderes tiene que estar para evitar el poder del legislador, ¿no? Pero por otra parte, para limitar el poder que asumiera la Asamblea Representativa, ¿no? Pero por otra parte, para los norteamericanos, el poder judicial desde luego sí representaba también un riesgo mucho más serio del que había detectado Montesquieu en su momento, ¿no? Entonces lo que pretenden hacer los padres fundadores de la Constitución estadounidense es establecer un sistema en donde cada uno de los poderes del Estado, legislador, ejecutivo y judicial, tenga las herramientas suficientes para especializarse en cada una de sus funciones específicas, ¿no? Es decir, para cumplir sus funciones de manera autónoma, sin intervenciones del resto, pero para poder a la vez ser controlados por el resto, ¿no?
Y esa es la doctrina famosa de los check and balances que fue desarrollada en la Constitución estadounidense, ¿no? La diferencia entonces radical que quiero que vean en la implementación o que, sobre la cual quiero que construyamos en la implementación de la doctrina de separación de poderes es su rol, ¿no? En la Revolución Francesa, el rol que tiene que cumplir la doctrina de la separación de poderes es la de habilitante, la de posibilitante de una soberanía popular expresada y representada a través de una Asamblea Nacional Legislativa, ¿no? El soberano es quien legisla, el soberano entonces tiene que ser protegido frente a posibles otras intervenciones, ¿no? Y entonces el soberano, a través de la Asamblea Nacional, se posiciona en el esquema francés de distribución de poderes como un cuerpo único, superior, ¿no? Y eso implica, ciertamente, que dentro de la propia Asamblea Nacional tiene que construirse también límites y un balance interno, ¿no? Hay un constitucionalista famoso alemán que se llama Carl Schmitt, que decía que frente en el esquema de distribución de poderes, la diferencia específica del Parlamento es que el Parlamento es un órgano que está internamente construido también por una distribución de poderes, ¿no? O sea, también hay mecanismos de balance y de acoplamiento dentro del Parlamento, ¿no? Y eso es una consecuencia inmediata de su posicionamiento en el constitucionalismo de la soberanía popular, ¿no? Francés, de la Asamblea Nacional o del representante como el cuerpo específico que gobierna, ¿no? En la doctrina norteamericana, en cambio, esta función de habilitación del poder político a través de la doctrina de distribución de separación de poderes o de distribución de funciones es mucho más ambiguo y equívoco, ¿no? Lo que están haciendo los norteamericanos, en cambio, es tomarse mucho más en serio a Montesquieu y tratar de establecer una separación específica, orgánica, ¿no? Personal entre las distintas funciones del Estado. No solo están distribuidas funcionalmente, es decir, no es que en la Constitución norteamericana exista un poder soberano dividido funcionalmente en distintos órganos, sino que en la Constitución norteamericana en realidad lo que existe o lo que se pretendió implementar es la ausencia de un poder soberano que englobara a todos, sino que un sistema de separación orgánica y funcional, ¿no? Y por eso entonces en la Constitución norteamericana, los tres poderes del Estado están separados personal y orgánicamente, ¿no? El presidente y el gabinete no son parte del Congreso. En los sistemas parlamentarios, que es como se iba a implementar esta idea de la soberanía popular representada a través de la Asamblea Nacional, en general, el gabinete y el primer ministro son parte del Parlamento, ¿no? Y por lo tanto, no hay una separación personal, ¿no? Dentro de esta idea de la representación parlamentaria, la doctrina de la separación de poderes, ya sea, o sea, también en su implementación norteamericana, pero por sobre todo en su paradigma continental europeo, bajo el paradigma de la soberanía popular, aspira a legitimar la función legislativa a través de ciertas instituciones que también a nosotros nos son conocidas, ¿no? La primera es que la función legislativa aspira a su legitimación por pretender razonablemente constituir una relación representativa igualitaria con el pueblo, ¿no? Con el electorado. El electorado representa al pueblo, el Parlamento representa al pueblo a través del electorado, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, la primera fuente de legitimación o el primer requisito que tiene que cumplir un Parlamento para aspirar razonablemente a la legitimación dentro de una democracia construida bajo el paradigma de la soberanía popular es que esa Asamblea, ese Parlamento, represente igualitariamente a todas y todos, ¿no? Básicamente eso implica un sistema de elecciones sometido a las condiciones de sufragio universal, de presentación de alternativas, de voto libre y de voto secreto dentro del paradigma liberal, ¿no?
Pero no solo eso, bueno, y también alguna implementación de un sistema proporcional, ¿no? No puede haber una representación igualitaria si es que no hay cierta proporcionalidad entre los escaños parlamentarios y quienes eligen, ¿no? No solo eso, en segundo lugar, la legitimación de la función legislativa depende críticamente de su apertura y de su publicidad, ¿no? Esa, la apertura y la publicidad son aquellos elementos que permiten entender a la representación parlamentaria como un ejercicio deliberativo, ¿no? Los parlamentos no solo representan en el sentido de que actúan por el resto, sino que representan a través de su acción. Es un hacer, ¿no? Y ese hacer tiene que necesariamente ser sometido a condiciones de publicidad, ¿no? En tercer lugar, un elemento central en los teóricos de la Revolución Francesa es el carácter general de la ley y su orientación prospectiva, no retrospectiva, ¿no? La ley está para regular un sinnúmero de casos, muchos casos, casos prototípicos, pero no casos particulares, ¿no? Si regularan casos particulares, entonces habría un conflicto entre la función legislativa y la ejecutiva, que es la que tiene que determinar la solución para casos particulares, y también la judicial, ¿no? Ahora, y la diferencia entre la ejecutiva y la judicial es el carácter prospectivo o el carácter retrospectivo, ¿no? El legislador está sometido a una prohibición general de irretroactividad, tiene que regular situaciones que van a ocurrir en el futuro, tiene que permitir que los destinatarios de las normas jurídicas orienten su actuar para cumplir con las reglas y por lo tanto tienen que conocer esas reglas con anterioridad, ¿no? Si el Parlamento, en cambio, resolviera con carácter retrospectivo hacia atrás, entonces estaría usurpando funciones judiciales, ¿no? Son los tribunales quienes deciden de manera concreta y con carácter retrospectivo, en función a lo que ocurrió, ¿no? En función al mérito de autos, ¿no? Como se dice en la jerga jurídica, es decir, solo en relación al mérito que se exponga en el caso concreto que están conociendo, ¿no? Si los tribunales, en cambio, empezaran a hacer políticas públicas a través de sus sentencias, lo que estarían haciendo sería usurpar funciones ejecutivas y legislativas, ¿no? Nosotros en Chile, para muchos de ustedes no se han enterado, tenemos un juez del Tribunal Constitucional que la semana pasada declaró que daba lo mismo los derechos que tuvieran las partes en un juicio, sino que lo importante era beneficiar a la gente, ¿no? Ese juez lo que está haciendo al declarar eso es una abierta usurpación de las funciones legislativas y ejecutivas, ¿no? Lo que el juez tiene que hacer es resolver un caso conforme a su mérito, con independencia de las consecuencias que trae ese caso. Lo que tiene que hacer el legislador es preocuparse de las consecuencias de tipos de casos y de tipos de situaciones, con independencia de su implementación específica, ¿no? En cuarto lugar, la función legislativa, la legitimidad de la función legislativa depende de su especialización interna, ¿no? Esto es algo que ya había mencionado Sillé en su propuesta de constitución frente a la Asamblea Nacional, lo que es necesario, o sea, un cuerpo legislativo tan numeroso como el francés en esa época, que tenía más de 700 diputados, ¿no? Necesita de especialización para poder aspirar a una legitimidad, ¿no? Necesita la formación de comisiones, necesita la formación de cuerpos menores especializados en ciertos temas, ¿no? Porque si no, entonces el Parlamento poco a poco no es reconocido como un agente racional, ¿no? Sino que es algo así como lo que expone Vansky en esta famosa obra, ¿no? La especialización es necesaria entonces para que el Parlamento pueda legitimarse, ¿no? Esa es un poco la teoría de la separación de poderes y su implementación parlamentaria, sobre todo focalizándonos en la función legislativa, ¿no? No quiero que dejemos pasar la oportunidad de hacer un pequeño paralelo entre los regímenes de gobierno, entonces, y la idea de este paralelo entre parlamentarismo y presidencialismo es mostrar cómo estas diferencias específicas son
una expresión de la distinta implementación de la doctrina de separación de poderes en los sistemas parlamentarios europeos, por una parte, que hicieron descansar el principio de la soberanía popular en la soberanía parlamentaria, ¿no? Y por otra parte, en la recepción que tuvo en la Constitución de Norteamérica la doctrina de la separación de poderes, que construyó a la inversa un sistema de legitimación dual, ¿no? Tanto la cabeza del Ejecutivo como el Congreso reciben legitimación directa a partir del mismo electorado, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el parlamentarismo y el presidencialismo? Yo estoy seguro que esto muchos de ustedes lo conocen, pero discúlpenme que me refiera a esto de todas formas, ¿no? En el parlamentarismo, el gobierno se constituye mediante el parlamento, ¿no? El parlamento es quien elige al jefe de gobierno. En el presidencialismo, en cambio, el gobierno se constituye a través de una elección directa del electorado, ¿no? En términos concretos, eso se manifiesta en la segunda característica, que termina siendo la característica diferenciadora por antonomasia entre parlamentarismo y presidencialismo, que es que en el parlamentarismo el gobierno, la mantención del gobierno, depende de la confianza del parlamento. Es decir, en cualquier momento, y esta es la tercera diferencia, la mayoría del parlamento puede deponer al gobierno y reemplazarlo solo apelando a razones políticas, a la confianza que tiene en el gobierno, ¿no? Es decir, a usted no nos gusta, señor o señora primer ministro, señor o señora canciller, no nos gusta su política, la sacamos y tienen la posibilidad de hacer eso siempre, la mayoría. Completamente es una posibilidad siempre abierta, ¿no? En el presidencialismo, en cambio, el gobierno, esto quiere decir ni el presidente ni los secretarios de Estado, ni el presidente ni los ministros de Estado, dependen de la confianza del parlamento, y por lo tanto el parlamento no puede excluirlos del gobierno, no puede deponer al gobierno solo por razones políticas. El gobierno dura todo lo que el término constitucional indica, ¿no? El plazo que la constitución determina, y el Congreso solo puede deponer al presidente o a alguno de los ministros mediante un impeachment, es decir, mediante un juicio político que tiene el rasgo central diferenciador de la cuestión de confianza o el voto de desconfianza, en que apela necesariamente a razones jurídicas, ¿no? Es decir, funciona de manera retroactiva, ¿no? El presidente hizo esto que hizo coincide con alguna de las causales establecidas constitucionalmente para sancionarlo a través de un impeachment, por lo tanto, se le sanciona y se le depone del gobierno, ¿no? Pero ese es un juicio de resolución jurídica que tiene una mirada hacia lo ocurrido atrás, ¿no? Retrospectivo. En el caso del voto de la moción de censura, el voto de desconfianza, el Parlamento lo que hace es mirar hacia adelante, ¿no? No nos gusta su política porque entonces no queremos que usted la siga implementando hacia adelante. No es que usted haya hecho algo, algún injusto jurídico, no es que usted haya cometido un injusto jurídico. El problema es que no nos gusta su política, ¿no? Es una cuestión política. En el presidencialismo, en cambio, el impeachment es una cuestión jurídico-política, en un sentido que vamos a aclarar después, ¿no? Ese esquema de nombramientos y de exclusiones del gobierno permite afirmar que, a diferencia de en el presidencialismo, en el parlamentarismo no existe una separación personal entre los poderes ejecutivo y legislativo, ¿no? En el presidencialismo, en cambio, sí existe una separación personal entre el poder ejecutivo y el legislativo, ¿no? En el parlamentarismo, no estoy hablando del semiparlamentarismo, estoy hablando del parlamentarismo, los miembros del gobierno, el gabinete y el primer ministro, pertenecen al parlamento, son a la vez diputados, ¿no? Son a la vez miembros del parlamento, ¿no? En el presidencialismo, en cambio, el presidente y los ministros están sometidos a una prohibición de ser miembros del parlamento. Si usted hay una incompatibilidad, ¿no? Determinada constitucionalmente, si usted quiere ser
presidente o ministro, usted tiene entonces que renunciar al Congreso, ¿no? Entonces, los sistemas presidenciales, existe una, lo que en teoría se denomina un sistema de legitimación dual, ¿no? Existe una separación personal entre el Ejecutivo y el Legislativo, son órganos constituidos por personas distintas, no hay una relación interna entre esos dos órganos, ¿no? Y la legitimación de ambos órganos, del Congreso y del presidente, apela a el mismo electorado, ¿no? Entonces es el electorado el que determina quién es el presidente, quién es el Congreso, y ambos pueden reclamar para sí la misma legitimación representativa, ¿no? La pregunta, entonces, por las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, es particularmente aguda en los sistemas presidenciales porque hay una separación personal y porque hay un sistema de legitimación dual, ¿no? Entonces, dada esta separación personal, tanto Ejecutivo como Legislativo pueden controlarse mutuamente, pero en ese acto de control mutuo, cada uno se amenaza con una pistola, el uno al otro, se tienen permanentemente amenazados, ¿no? Pero en el acto de amenazar, lo que están haciendo es supuestamente representar al mismo electorado, ¿no? Brevemente respecto del parlamentarismo, si la hora nos lo permite, 12:07, la hora no lo permite, ¿no? Pero la idea clásica del parlamentarismo inglés, ahí tenemos Westminster por Manet, ¿no? La idea básica del parlamentarismo clásico inglés es que existe un sistema de cooperación entre el Parlamento y el Ejecutivo, ¿no? Lo que quería es que viéramos toda la evolución de esta idea, porque el sistema parlamentario inglés no es un sistema de gobierno implementado racionalmente, sino que es el producto de una evolución específica, ¿no? Solo se produjo en condiciones del Reino Unido, ¿no? El sistema clásico está construido a la luz del sistema del Reino Unido, en donde existe supuestamente un sistema de cooperación entre el Parlamento y el Ejecutivo, y ese sistema de cooperación, cuando se agudiza y se convierte en un sistema de conflicto, entonces es arbitrado por el rey o por el monarca, ¿no? En el parlamentarismo clásico, en general se asume una relación de cooperación entre el Parlamento y el Ejecutivo, hay una vinculación personal. Cuando se produce un divorcio entre ambos, entonces el monarca puede intervenir, ¿no? Y se estructura más bien no como una relación de tensión entre Ejecutivo y Legislativo, sino en una relación de tensión y de control entre la mayoría gobernante y la oposición. Esa es un poco la implementación de esta relación. O sea, la relación, cuando uno se pregunta por la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el parlamentarismo, en realidad, uno se está preguntando, o la pregunta más importante es por la relación entre la mayoría gobernante que controla el gobierno, el Ejecutivo, por una parte, y la oposición leal de Her Majesty, ¿no? La oposición, la minoría opositora dentro del Parlamento, ¿no? Ambos son órganos constitucionales y ahí es donde se produce la relación más compleja dentro de un parlamentarismo clásico, ¿no? El presidencialismo estadounidense, entonces, está sometido a condiciones específicas que vuelven esta pregunta de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo mucho más aguda y mucho más difícil de resolver, ¿no? En el presidencialismo estadounidense, el diseño de la Constitución norteamericana renuncia a la idea de la responsabilidad del gobierno frente al Parlamento, ¿no? Entonces, el presidente ahora es responsable frente al mismo electorado que elige al Congreso, ¿no? Y con la idea de renunciar a la responsabilidad del presidente frente al Congreso, está orientada a mantener un esquema de separación de poderes más estricto, ¿no? Entre Ejecutivo y Legislativo, y ahí se produce entonces el sistema de legitimación dual que estaba hablando, ¿no? Adicionalmente,
El Congreso en el presidencialismo estadounidense asume una estructura bicameral, ¿no? Entonces, el plan constitucional en el sistema norteamericano es establecer un sistema de controles y de check and balances horizontal entre los distintos poderes del Estado, ¿no? Judicial o Corte Suprema, Congreso, presidente, se encuentran en una estructura de frenos y contrapesos horizontal, y a su vez la Constitución establece una estructura vertical de separación de poderes encarnada en el federalismo, ¿no? El carácter bicameral del Congreso estadounidense entonces pretende integrar esa estructura vertical de separación de poderes entre el Estado federal y los Estados federados en la estructura horizontal de separación de poderes entre presidente, Congreso y Corte Suprema, ¿no? Por eso, una de las cámaras, la Cámara de Representantes, representa a todo el electorado en base nacional. En cambio, el esquema de elección del Senado responde a las voluntades de los distintos estados partes, ¿no? Y esa es una justificación típica de la estructura bicameral, ¿no? El bicameralismo en el presidencialismo estadounidense pretende justificarse porque apelando a la necesidad de representar al mismo tiempo al electorado federal, ¿no? A todo Estados Unidos unido, y en otra cámara a cada uno de sus estados, ¿no? Que componen la federación, ¿no? Entonces, en el Senado se representarían a esos estados, ¿no? Aquí está Charles de Gaulle. Quería referirme brevemente al semipresidencialismo. Yo creo que por mor del tiempo vamos a tener que pasar, ¿no? Pero el semipresidencialismo básicamente es un sistema parlamentario en donde el jefe de Estado, que es quien representa la estabilidad constitucional, es también elegido por el electorado, ¿no? Y entonces tiene la estructura parlamentarista con una componente presidencial, que es la elección directa del presidente, ¿no? Los sistemas más famosos semipresidencialistas son la República de Weimar, que es la que antecedió a la Constitución de Bonn de 1949, ¿no? Que entró en crisis, y la Quinta República Francesa, ¿no? Entonces, vamos un poco al meollo del asunto del sistema presidencial de gobierno. Aquí yo tenía una extensa cita de Marx, que con su ironía y con su capacidad de análisis única, describía la posición de Napoleón, el tercer Napoleón, ¿no? Que era el presidente que había sido elegido en Francia en ese momento, ¿no? Y entonces voy a pedirle a Esteban y a Alejandro que ponga a disposición de ustedes también la presentación para que tengan esta cita, que es del 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? En donde Marx describe la posición del presidente elegido directamente por el electorado como en contraste con la legitimidad representativa que tiene la Asamblea Nacional, ¿no? La idea de Marx es que mientras la Asamblea Nacional puede a lo más aspirar a una representación de cada parte o de algunas personas, el presidente, al ser elegido por el electorado general, concentra todo el poder plebiscitario, toda la legitimación plebiscitaria, ¿no? Es el representante del pueblo. Es presidente por la gracia del pueblo, dice Marx aquí con toda ironía, ¿no? Y esta posición que tiene el presidente es algo así como de derecho divino, ¿no? Y esto muestra cómo en el presidencialismo lo que ocurrió institucionalmente fue la transformación de el monarca absoluto, o sea, el presidente, la posición del presidente es tomó la posta, es la herencia de la posición del monarca en los sistemas constitucionales, ¿no? Pero dado que el presidente es elegido por el pueblo, entonces el proceso de deflación de los poderes constitucionales que han sufrido los monarcas en los parlamentarismos no ha sido sufrido por el presidente, sino que en cambio los presidentes en los sistemas presidenciales de gobierno han visto aumentado su poder, ¿no? Han ido aumentando su poder.
Ese fenómeno se ha presentado desde luego en los parlamentarismos, en la figura del primer ministro. Los primeros ministros y los gabinetes también han ido aumentando sus poderes relativos en comparación a lo que tenían antes, ¿no? Pero en el caso del presidencialismo, ese aumento de poder se encuentra especialmente legitimado por el hecho de que el presidente es elegido directamente por el electorado, ¿no? Y entonces hay, el poder del presidente aumenta dado que siempre puede apelar a tener mayorías electorales plebiscitarias tras de sí, ¿no? Que es algo a lo que el primer ministro no puede apelar sistemáticamente, ¿no? En los sistemas latinoamericanos se ha implementado una idea que ha sido descrita como hiperpresidencialismo, ¿no? Entonces yo quería que viéramos un poco el contraste entre el presidente y el hiperpresidente, que sería esta cabeza de Estado y de gobierno en los, algunos, al menos, sistemas latinoamericanos, en donde el presidente ha obtenido todavía más prerrogativas constitucionales frente a su par norteamericana, ¿no? El presidente de los Estados Unidos es jefe de Estado de gobierno y comandante en jefe del ejército. El presidente de Chile es también jefe de la administración pública, ¿no? El presidente norteamericano no tiene iniciativa de ley, en cambio el presidente chileno, y en el caso de chileno se aplica también para otras constituciones, ¿no? Sí tiene iniciativa de ley, y es más, es un colegislador, está definido en la Constitución chilena de 1980-89, está determinado que el presidente legisla junto al Congreso, ¿no? El presidente tiene iniciativa de ley, tiene participación preferente en el procedimiento de producción legislativa, tiene la capacidad de determinar la agenda y los ritmos en los que funciona el Congreso, y de hecho tiene iniciativa exclusiva, es decir, tiene ciertas materias de ley, solo pueden ser legisladas a iniciativa del presidente. El Congreso no puede iniciar la legislación en ciertas materias, ¿no? Ambos, el presidente de Estados Unidos y el presidente y el hiperpresidente de Chile, tienen veto legislativo, es decir, pueden vetar la producción legislativa. El presidente de los Estados Unidos nombra al gabinete con acuerdo del Senado, en cambio el presidente de Chile nombra a su gabinete de mutuo propio y es de exclusiva confianza. En el caso de Estados Unidos, desde luego también, pero en la posibilidad de que el Senado se oponga, existe un control adicional del Congreso frente al presidente que en algunos sistemas latinoamericanos no se presenta, ¿no? El presidente en Chile, o sea, los ministros en Chile se mantienen en su cargo mientras cuenten con la confianza del presidente. Son responsables solamente frente a él, ¿no? Cuando discutimos entre parlamentarismo y presidencialismo, suele asignarse también ciertas características a cada uno de los sistemas, ¿no? En los países en donde estamos sometidos a procesos de redefinición constitucional, ustedes sabrán que el caso de Chile es uno de esos casos, ¿no? Siempre surge la discusión acerca de cuál es el mejor sistema de gobierno, ¿no? Como si se tratara de formaciones de equipos de fútbol. Entonces usted dice, no, usted para ganar tiene que jugar con 4-4-2 en vez de jugar con 4-3-3. Y algunas personas piensan que con los sistemas de gobierno sería algo parecido, ¿no? Y entonces, dentro de la elección de esos sistemas suele atribuirse al parlamentarismo mayor flexibilidad y por lo tanto estabilidad. Es decir, tiene una mayor potencia, puede potencialmente procesar de forma más pacífica conflictos políticos, ¿no? Sin embargo, desde luego en el parlamentarismo los cambios de gobierno sí pueden generar inestabilidad. La estabilidad del parlamento es una cuestión, la estabilidad del sistema parlamentario es una cuestión que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial los sistemas parlamentarios de gobierno eran particularmente inestables, ¿no? La República de Weimar es la demostración conspicua de eso, ¿no? Y entonces el parlamentarismo ha ido desarrollando mecanismos de estabilidad como el voto de censura constructivo, es decir, la idea alemana de que para deponer a un gobierno, usted necesariamente tiene que proponer a un nuevo gobierno, ¿no? Usted no puede simplemente sacar a un gobierno y llamar a nuevas elecciones, sino que usted tiene que venir con un gobierno bajo el brazo, ¿no? También se ha aumentado la estabilidad de los sistemas parlamentarios, aumentando la regla de decisión, desde la mayoría simple a la mayoría absoluta para la censura, ¿no? Es decir, la mayoría absoluta de todos los miembros del Parlamento,
y regulando las condiciones frente a las cuales se puede proponer la censura. Ya no es libre, ya no es simplemente por razones políticas, sino que tiene que cumplir con ciertas condiciones que la califican, ¿no? Especiales. Al presidencialismo, en cambio, suele atribuírsele mayor rigidez y, por lo tanto, inestabilidad política, ¿no? Como muestran los casos chilenos y otros casos en Latinoamérica. Lamentablemente, el presidencialismo parece tener pocas herramientas para resolver conflictos políticos agudos, ¿no? Entonces, esos conflictos políticos no pueden ser procesados pacíficamente por el sistema político, sino que conducen a puntos muertos, ¿no? A puntos muertos que significan en la realidad puntos muy vivos, ¿no? Estallidos sociales, revoluciones, revueltas, protestas, etc., ¿no? En el presidencialismo, en segundo lugar, faltarían incentivos para la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ese problema es más agudo en los casos en donde el Congreso es dominado por una coalición que no le otorga la mayoría al presidente para legislar, ¿no? Si el presidente es de una orientación política y el Congreso está dominado por otra orientación política, entonces se produce un deadlock, ¿no? No puede haber legislación y entonces el gobierno no avanza, ¿no? Y el otro problema que suele atribuírsele al presidencialismo, y eso es particularmente agudo en el caso latinoamericano, es la concentración del poder del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué ocurre con el Congreso dentro del presidencialismo? Bueno, en la medida en que aumenta el poder presidencial, pierde legitimidad representativa el Congreso, ¿no? El discurso propio de los presidencialismos dentro del siglo XXI es el de la crisis de legitimidad representativa del Congreso, ¿no? El electorado ya no se ve representado por el Congreso y eso ocurre de forma inversamente proporcional a la medida en que los presidentes concentran más poder, se apoyan más en mayorías plebiscitarias, apelan más a razones populistas y se vinculan en un solo liderazgo, ¿no? Latinoamérica es tierra fértil para liderazgo, ha sido tierra fértil, esperemos que eso cambie en algún futuro cercano, ¿no? Ha sido tierra fértil en general para autoritarismos presidenciales, para gobiernos unipersonales y para caudillismo, y esos caudillismos se construyen sobre la base de la pérdida de legitimidad representativa. Si el Congreso entonces pierde legitimidad representativa, inmediatamente pierde legitimidad legislativa, ¿no? No puede legislar, no está en una posición de legislar general y racionalmente en base a esta pérdida de poder. Es decir, los destinatarios no aceptan como legítima la legislación emanada puramente del Congreso, ¿no? Y entonces ahí se cumple esta predicción de John Stuart Mill, que decía ya hace varios siglos que el Congreso no era un órgano destinado a legislar, sino que a lo más era un órgano que se tenía que especializar en revisar las leyes, ¿no? La iniciativa legal y el poder legislativo se concentra en el presidente, en los sistemas presidencialistas e hiperpresidencialistas, y en el Ejecutivo, que gracias a su estructura jerárquica y especializada, tiene mucha más facilidad de generar legislación nueva, y eso conlleva necesariamente a la pérdida del poder legislativo del Congreso. Y entonces el Congreso en el presidencialismo termina siendo reducido a una función de control y de fiscalización, pero no puede aspirar a tener una conducción política, ¿no? La forma que adopta esa fiscalización, cuando hablamos de impeachment o de acusación constitucional, hablamos básicamente de la forma más radical de fiscalización que tiene el Congreso en un sistema presidencialista frente al Ejecutivo, ¿no? Entonces las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo están particularmente cruzadas por la acusación constitucional. La acusación constitucional o el impeachment es el equivalente funcional a la moción de censura. Es la única atribución que tiene el Congreso que puede llevar, en último término, a la destitución de un presidente elegido, ¿no? Hay una sempiterna discusión acerca de si la responsabilidad que se atribuye a través de la acusación constitucional es política o jurídica, y lo que yo diría es que es política, pero está jurídicamente mediada, ¿no?
Es decir, existen dos estructuras, una decisión política y una decisión jurídica, y el sentido y la legitimidad de la decisión política, la atribución de responsabilidad política al presidente, tiene que venir discursivamente construida a partir de una atribución jurídica con carácter retrospectivo, ¿no? Eso es una discusión que quizás es demasiado específica como para tratarlo ahora, ¿no? ¿La competencia del impeachment corresponde al Congreso exclusivamente o en conjunto con la con los tribunales, con las cortes, ¿no? Entonces hay sistemas unilaterales o bilaterales de impeachment. El unilateral está todo alojado en el Congreso, en el bilateral está alojado en el Congreso en conjunto con los tribunales, ¿no? Las autoridades acusables son el presidente y los ministros, ¿no? Y entonces, esta es la última diapositiva que tengo. ¿Cuál es lo que, qué es lo que quería decir? Desde el punto de vista del Congreso, dada la crisis de legitimación en la que se encuentra la representación parlamentaria dentro de los sistemas presidenciales, parece ser que si uno quisiera mantenerse en un sistema presidencialista de gobierno, pero modificarlo de forma tal de contrarrestar esta tendencia a la deslegitimación de la representación parlamentaria, uno tiene que volver a pensar el impeachment. Uno tiene que volver a pensar el impeachment, uno tiene que replanteárselo, replantear su función, replantearse su lugar dentro de un sistema constitucional presidencialista, y hay que replanteárselo necesariamente en base a los elementos que hemos estado exponiendo ahora, ¿no? En base a la separación de poderes y la especialización, ¿no? Es decir, a la representación y la legislación, en base a la legitimación dual del presidente y del Congreso, y esa, pensar el impeachment dentro de esos términos podría llevarnos a concluir que el aumento de autoridad política del Congreso podría estar mediado por el derecho a través de una replanteamiento de las causales de acusación constitucional. Eso, sobre todo me refiero no al caso del presidente, sino que me refiero a las causales que permiten la acusación a los ministros de Estado, ¿no? Si uno reinterpretara esas causales o si uno las mutara en cierto sentido, podría permitir que la fiscalización de los, del Congreso frente a los ministros de Estado sea más intensa, y por esa vía uno podría pensar que el Congreso podría intervenir un poco más en la política presidencial, ¿no? Y eso, en último término, podría funcionar como soluciones intermedias para crisis de gobernabilidad, ¿no? Desde luego, algunas crisis de gobernabilidad solo se pueden resolver sacando al presidente, ¿no? Y la apertura del impeachment para sacar al presidente está siempre ahí. Pero otras crisis de gobernabilidad podrían resolverse si es que hubiera un mecanismo más fluido para influir en la política ministerial del Ejecutivo a través del Congreso. Es eso lo que quería exponer. Discúlpenme por favor la velocidad, pero me di cuenta al poco andar de que estábamos con poco tiempo. Así que agradezco por el espacio y ojalá podamos discutir sobre esto. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Vamos a pasar entonces ahora a la sección de preguntas. Ya hay varias que han planteado en el chat. Por supuesto, agradecemos sus comentarios también y sus preguntas. Para quienes están enviando, tienen tiempo aún para poder enviarlas, pueden también con la función de levantar la mano que encuentran en reacciones en la parte inferior de su pantalla, pueden también pedir la palabra y decir su pregunta y nosotros le habilitaremos el micrófono. Bien, de las preguntas del chat, Francisco Méndez, bueno, agradece por compartir sus conocimientos con nosotros, doctor, dice Francisco, y le saluda desde México. Y su pregunta es, la conducta de los congresistas en donde se advierte el sometimiento frente al capricho del presidente, ¿no viola el principio de la separación de poderes? Esa es una primera pregunta. Voy a leer algunas y para que luego las pueda responder de manera agrupada. Victoria Solís saluda desde Lima, Perú. Su pregunta es, ¿qué impactos ha tenido el diseño de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en las crisis políticas y sociales que se están presentando en la mayoría de nuestros países? ¿Qué sistema de gobierno garantiza mejor la democracia participativa o de qué factores depende? Otra pregunta de Omar Rojas, quien consulta, en los modelos constitucionales donde se prevé la vacancia del presidente por incapacidad moral,
¿En qué medida esto afecta la independencia de poderes considerando el carácter subjetivo y etéreo de lo que podríamos asumir como incapacidad moral? Hay otra pregunta también de Mauricio Tardones, quien le pregunta por la diferencia entre el sistema de gobierno en Chile y en Perú. Y desde Honduras, y esta es la última pregunta que vamos a leer de esta parte al menos, Arly Maldonado dice, según la doctrina constitucional, los altos tribunales, cortes constitucionales y salas constitucionales actúan como legislador negativo al expulsar normas inconstitucionales y legislador en sentido positivo al crear mecanismos para la tutela de derechos. ¿Es en sí esta función es incompatible con la teoría de la separación de poderes? Y luego continuamos con más preguntas, profesor. Ya. Gracias por las preguntas, por el bombardeo de preguntas. A ver, voy a partir por la pregunta por el impacto de la crisis. ¿Qué impacto tendría la separación de poderes y los regímenes de gobierno en las crisis, ¿no? Es un poco eso a lo que me refería en la exposición. Los sistemas de gobierno suelen atribuírsele y una atribución que es mucho más teórica que empírica, ¿no? Suele atribuírsele a los sistemas de gobierno ciertas capacidades para absorber crisis, ¿no? ¿Qué significa absorber crisis? Es una cuestión natural en cualquier orden democrático que cada cierto tiempo haya crisis, ¿no? Esos son ajustes entre las bases sociales frente a la institucionalidad, una cuestión que en todo sistema democrático ocurre. El problema está cuando esa crisis se empieza a agudizar sin que haya una respuesta institucional suficiente, ¿no? Hay, desde luego, crisis que superan cualquier posibilidad de institucionalización y de respuesta, ¿no? Constitucional. Me refiero a crisis como dictaduras, terror de Estado, ese tipo de crisis las constituciones no tienen mucho que hacer, ¿no? Pueden prevenir los pasos anteriores, digamos. Uno puede prevenir que la situación no escale hasta llegar a un Bukele o a ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces suele pensarse en los sistemas de gobierno como mecanismos para prevenir las crisis. Lo que se ha demostrado empíricamente es que los sistemas de gobierno no se diferencian radicalmente en su éxito evitando crisis, ¿no? O sea, hay tantas crisis en los presidencialismos como en los sistemas parlamentarios. Todo eso depende mucho más de la cultura frente a la cual se implemente un sistema de gobierno determinado, ¿no? Yo diría que el aumento del poder presidencial basado en un esquema de legitimación plebiscitaria, desde luego no es una causa de las crisis, pero es una forma mala de resolverla, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que ocurrió en otros países latinoamericanos, es que los líderes han estado con los presidentes y los candidatos a la presidencia han apelado con mucha facilidad a las mayorías electorales plebiscitarias, ¿no? Y entonces el sistema de legitimación dual, que por una parte beneficia al Congreso y por otra al presidente, ha tendido a transformarse a través de estos caudillismos y populismos de derecha, sobre todo, en sistemas de legitimación monistas, ¿no? No dualistas. Una vez que las políticas del presidente no coinciden con las mayorías electorales, una vez que existe un divorcio, entonces ahí queda la tendalada, como decimos en Chile, ¿no? Ahí es donde estalla la crisis. Entonces, lo que yo pensaría es que un mal remedio, si a usted le está quedando mal una receta de cocina, es un mal remedio botar todos los ingredientes que usó y ponerse a cocinar otra cosa, ¿no? Yo diría que con los sistemas de gobierno ocurre algo parecido. Lo que mejor puede hacer es probar lo que está cocinando y ver si le tiene que poner un poco de sal o no, ¿no? Yo pensaría que una buena forma de evitar las crisis es modificando los sistemas presidenciales de forma tal de que tiendan hacia el parlamentarismo y que puedan entonces satisfacer esa función que tienen los parlamentarismos, que es procesar las crisis de mejor forma, ¿no?
Francisco pregunta acerca de los caprichos, la respuesta a los caprichos del presidente en los congresistas, y pregunta si eso viola la separación de poderes. Bueno, es que la palabra violar, Francisco, es una palabra ambigua, ¿no? Eso depende de en qué medida un esquema de separación de poderes está implementado en la Constitución. Yo diría que si un congresista responde a los caprichos del presidente, lo que está haciendo es actuar como de forma cooperativa, digamos, ¿no? En la medida en que ambos presidentes, o sea, tanto el presidente como los congresistas han sido elegidos electoralmente, en principio no hay ningún problema con eso, ¿no? Y eso nos lleva, de hecho, a la pregunta inversa, que es el capricho de los congresistas, ¿no? A través de la vacancia por incapacidad moral. La vacancia es un procedimiento para reemplazar a un presidente cuando es incapaz de ejercer el cargo, ¿no? Y un presidente puede ser incapaz para ejercer el cargo por enfermedad, muerte, bueno, hay un montón de... Pero lo que estamos hablando por incapacidad moral es básicamente enfermedad, ¿no? Entonces, dada los términos en que esto se regula constitucionalmente, la abstracción de las constituciones, siempre dan pie a que se produzcan interpretaciones súper acomodaticias de las causales de vacancia, así como de las causales de acusación constitucional o de impeachment, ¿no? Recuerden cuántos presidentes han sido sacados del poder apelando a causales un poco ridículas, ¿no? Que yo no estoy defendiendo a esos presidentes, digamos, pero una forma en donde en Latinoamérica, y esto aquí hay un autor bien importante que muestra esto, que se llama Pérez Linán, ¿no? Pérez Linán tiene un libro sobre el impeachment en donde muestra cómo esto ha funcionado, o sea, la acusación constitucional ha funcionado en los presidencialismos latinoamericanos como una válvula de escape para la presión política en los conflictos entre el presidente y el Congreso. Y entonces, por muy caprichosas que sean las razones a las que apela el Congreso para sacar a un presidente, eso en último término, en la medida que se produzcan nuevas elecciones, evitan la agudización del conflicto, ¿no? Entonces, lo que yo quería proponer en mi exposición es que eso podría servirnos para repensar también las causales de acusación constitucional de los ministros. Las causales de acusación constitucional de los ministros debieran ganar importancia frente a las del presidente, ¿no? Ardi me pregunta acerca del problema de la revisión judicial. Ese problema, Ardi, yo creo que lo van a discutir en alguna otra sesión, si es que no lo han discutido, ¿no? Desde luego, yo soy como profesor de Derecho Constitucional, o sea, mi opinión en tanto profesor es que la revisión judicial fuerte, es decir, la posibilidad de que un tribunal constitucional o una corte constitucional pueda revertir la legislación aprobada debidamente por el Congreso, declarándola nula, erga omnes, es decir, que inválida, esa es una atribución que está reñida con la separación de poderes. ¿A quién corresponde legislar? Al legislador. ¿A quién corresponde resolver casos concretos? Es a la Corte. No resolver casos abstractos como... Y entonces esta distinción que pregunta Ardi entre legislación negativa y positiva es una distinción que planteó Kelsen en algún momento, pero que no se sigue en la práctica en ningún caso, ¿no? En el caso chileno hay una cuestión que muestra lo deficitaria que es esta distinción, ¿no? En Chile se aprobó el aborto por tres causales y en la ley que aprobaba el aborto por las tres causales se establecía expresamente que no se iba a aceptar la objeción de conciencia de las instituciones de salud, ¿no? Entonces la ley chilena decía aborto permitido en base a tres causales, las instituciones no tienen objeción de conciencia. Vino el Tribunal Constitucional y dijo, yo soy legislador negativo, entonces yo puedo sacar partes de la ley, no agregar partes, y entonces sacó la palabra no. Y ahora lo que dice es que las instituciones de salud sí, o sea, tienen permitido, entonces ahí la distinción entre ser legislador negativo y legislador positivo estalla por los aires, ¿no? No tiene mucho sentido. No soy un particular conocedor del sistema peruano de gobierno. Lo que entiendo es que el sistema peruano ha dado pasos hacia un semi-parlamentarismo, en donde también existe una posibilidad mayor de poner al presidente, y eso se ha demostrado en la práctica que ocurre con asiduidad en Perú, apelándose a
problemas de corrupción, pero yo diría que en el sistema peruano se está transitando hacia un semipresidencialismo, si es que ya no hay un semipresidencialismo. Y el problema de los semipresidencialismos, porque a nosotros nos suena que es como el punto intermedio entre el presidencialismo y el parlamentarismo, ¿no? Pero históricamente a ese punto intermedio se llegó desde el parlamentarismo. Y entonces transitar al revés, o sea, nada nos asegura que el camino contrario, transitar desde el presidencialismo hacia el parlamentarismo, sea equivalente a transitar desde el parlamentarismo hacia el presidencialismo, ¿no? Yo diría que en un caso, o sea, que es una vía que al menos empíricamente ha demostrado que es en una sola dirección. Entonces estaríamos yendo en cierto sentido en contra del tránsito en Perú, ¿no? Y yo creo que ahí esa reacción se produce sobre todo por el presidente, por los poderes magníficos que tenía el presidente en el esquema constitucional anterior. Recordémonos los autoritarismos de Fujimori padre, etcétera, ¿no? Una reacción posible es aumentar el poder del Congreso para deponer al presidente. Yo diría que una solución menos lesiva de la autonomía electoral del presidente es aumentar los poderes del Congreso para deponer a los ministros, ¿no? Creo que respondí todas las preguntas. Perdón, si no lo respondí, pregúntenme de nuevo la misma pregunta. Perfecto, voy a leer otras preguntas más del chat y le vamos a dar la palabra también a las dos personas que ya tienen su mano levantada. Bien, Victoria Solís, bueno, antes Sergio Platonov, bueno, le saluda desde Ecuador, desde la mitad del mundo. Victoria Solís pregunta, comenta primero nuevamente, en Perú tenemos la figura de vacancia por incapacidad moral que ha sido usado como arma política en el Congreso para atacar al Ejecutivo y eso nos ha generado una crisis de sostenida ingobernabilidad. Tanto que hemos tenido más de 3 presidentes en 5 años. Parece que el hiperpresidencialismo, que genera riesgo de autoritarismo presidencial, puede generar a su vez la paradoja de dejar vulnerable la estabilidad presidencial. ¿Qué opinión tiene el ponente, usted, profesor? Voy a leer más preguntas para que luego conteste. Talín Yacón Bogalo, saluda desde Brasil. Y aquí hay otra pregunta desde Brasil, justamente, desde el Nordeste, desde Ceará, dice Mónica Pinto Nogueira. Me gustaría saber qué piensa del sistema de gobierno brasileño, le pregunto. Y también Ramón Mayorga envía un abrazo y un saludo desde Punta Arenas. Bien, Salvador Macías, tienes la palabra, ya puedes activar tu micrófono. Buenos días a todas y todos. Les mando un saludo desde Morelia, México. Desde hoy, la situación que vivimos en México, pues, con esta conferencia, pues, se me ha revelado mucho, ¿no? Porque, pues, tenemos claro que Andrés Manuel López Obrador domina los 3 poderes, con la sobrerepresentación de Morena, claros aliados que apoyan todas y cada una de las iniciativas que envía el presidente sin mover una sola coma, como el caso reciente de la industria eléctrica, y también como sucedió en octubre con la justicia no se consulta para enjuiciar a los expresidentes. Y tenemos también el caso de que se va a expandir el mandato del ministro Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, en donde dice así el texto: con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y las leyes reglamentarias, la persona que a su entrada en vigor el decreto ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024. ¡Qué tristeza! No sé usted qué nos pueda decir, alguna réplica, maestro. Gracias, Salvador. La palabra ahora la tiene. ¿Yo? Ah, perdón, tenía silenciado el micrófono. Primera vez que me pasa, creo. Bueno, en fin. Siempre me río de la gente. Carlos Rivas tiene la palabra ahora. Buenas tardes, profesor. Hola a todos y a todas también. Les saludo desde Puerto Montt. Tengo una pregunta relacionada con
bueno, con el fenómeno del proceso constituyente que estamos viviendo en Chile, me gustaría preguntar de qué manera se puede enfrentar esta escasa participación democrática que no solo ha afectado a nuestro país, sino en general a varios países del mundo, y la desconfianza hacia un modelo representativo y en general hacia las esferas políticas de decisión. ¿Cómo se puede enfrentar eso? Gracias, profesor. Perfecto. Esas son todas las preguntas de momento. Puede responder en el orden que usted prefiera, profesor. Ya, gracias. Volvamos entonces con Victoria y la incapacidad moral. Ahí ciertamente, Victoria, hay un defecto en el diseño de... Yo me atrevería a decir que hay un defecto en el diseño de la disposición constitucional, porque es natural y obvio en las disposiciones constitucionales que adquieren cierto grado de abstracción, ¿no? Pero incapacidad moral puede significar cualquier cosa. El problema entonces es cómo se implementa esa causal, ¿no? Ahora, yo no me atrevería a pensar de que... Yo no pensaría que eso es un problema del hiperpresidencialismo. Yo creo que es una cuestión, una reacción frente al hiperpresidencialismo, ¿no? Lo que creo es que si pensamos el problema en abstracto, en la medida en que aumenta el poder presidencial, disminuye el poder del Congreso. Y entonces, en la medida en que el poder político se concentra unipersonalmente en el presidente, el Congreso empieza a ser inútil. Y entonces va a intentar agarrarse de lo que pueda para cuestionar el poder presidencial, ¿no? Y entonces, en algún punto, cuando esa distancia y eso se tensione tanto, no va a haber concreción ni causal constitucional de acusación constitucional o de impeachment lo suficientemente precisa para evitar el uso instrumental y el uso arbitrario del Congreso, ¿no? En algún punto tiene que haber cierto interés de cooperación, porque cuando ya no existe ningún interés de cooperación, ya sea porque uno u otro acumuló demasiado poder, entonces cualquiera de los poderes del Estado va a usar cualquier herramienta que tenga, con independencia de lo bien diseñada que esté, para traer poder político hacia sí mismo, ¿no? Estoy tratando de ver el problema de la forma más institucional posible y de la forma más constitucional posible, si me permiten. Desde luego yo tengo opiniones políticas sobre estas cosas que han pasado, pero no es mi rol expresarlas, ¿no? La importancia que hay, eso destaca entonces el caso del Perú, que ha tenido tantos presidentes. Fíjense, todos los países latinoamericanos hemos tenido varios presidentes en poco tiempo, y todos los países latinoamericanos no hemos tenido ningún presidente en mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido dictadores. Entonces, todos, sea cual sea el momento en el que ocurra, a todos nos ocurre lo mismo. Lo mismo está ocurriendo en México poco a poco, decía Salvador, con la acumulación y la concentración del poder político por MLO, ¿no? Y entonces, yo creo que la clave pasa por dos aspectos. Uno es, desde luego, la regulación constitucional. Es decir, la Constitución tiene que tratar de reducir el riesgo de manipulación y de constitucionalismo abusivo, ¿no? Esto de usar disposiciones constitucionales para fines políticos arbitrarios, ¿no? Asistemáticos. Y por otra parte, tiene que haber cierta construcción de un sistema de cooperación política entre el presidente y el Congreso, ¿no? En la medida en que tengamos presidentes mesiánicos, se dificulta la posibilidad de tener cooperación política con el Congreso. En la medida en que tengamos congresistas capturados y clientelares, se dificulta su cooperación con el presidente. Cuando tenemos de las dos cosas, ya estamos en una crisis política profunda, ¿no? Y ahí lo único que se puede apelar, en último término, aunque no me guste, es a quizás alguna independencia judicial en el Tribunal Constitucional, y cuando ya tampoco existe eso, entonces ya estamos en una crisis profunda y ya lo único que nos queda es tomarnos las armas, compañeros, ¿no? Yo diría que claves son entonces la regulación constitucional para evitar la escalada del conflicto, y clave es la generación de una cultura política que evite el conflicto, ¿no?
Saludos a Brasil. Muchos saludos, un abrazo a Ramón, que está en Punta Arenas, yo sé por qué, y también saludos a Carlos, que pregunta cómo enfrentar, lo respondo ahora porque creo que está vinculado al anterior, ¿no? Carlos pregunta cómo enfrentar el problema de participación democrática y de desconfianza en la representación. Son ambos dos caras de un mismo problema, ¿no? La falta de participación produce la desconfianza produce falta de participación y por lo tanto aquí hay un feedback negativo, hay un círculo vicioso, ¿no? Yo soy un profesor de Derecho Constitucional, me dedico a estudiar constituciones. Lamentablemente no soy politólogo, entonces no creo que los politólogos lo tengan, pero en mi caso tampoco pretendo tener herramientas como para resolver problemas políticos concretos. Lo que yo pensaría es que hay que cambiar nuestros conceptos, ¿no? Participación democrática no es solo representación. Participación democrática es efectivamente una forma de aparición política, ¿no? Participar democráticamente significa en la tradición republicana primariamente ser parte de procesos políticos. Eso no significa ir a votar cada cierto tiempo, sino que significa tener una esfera de aparición en donde uno pueda argumentar con el resto, discutir con el resto y resolver problemas en común, ¿no? Entonces, yo pensaría que la participación puede mejorar en la medida en que el poder centralizado del Estado empiece a distribuirse hacia abajo, ¿no? Yo pensaría que buenas formas de aumentar la participación democrática son la introducción de formas de gobierno comunal, regional y federal, así como el aumento presupuestario de las regiones, de las comunas, de las juntas de vecinos. Todas esas son formas de participación, no estatales en el sentido de no centralizadas, pero son la forma clave paradigmática de participación democrática. Si la gente puede participar en sus barrios y en sus... Y frente al resto, es decir, si puede entablar diálogo democrático permanente con el resto, entonces la desconfianza en la representación va a aumentar, pero ese es un aumento que es virtuoso, ¿no? Va a aumentar en el sentido en que ahora se les va a exigir más a los representantes, ¿no? Yo no creo que si la participación democrática conlleva desconfianza en la representación, bienvenida. Yo creo que lo que hay que romper entonces es el círculo vicioso más que los dos elementos, digamos, ¿no? Hay que romper ese círculo vicioso entre falta de participación y desconfianza, ¿no? Salvador describe la situación lamentable de México. Yo tampoco la conozco en particular. Aparentemente el presidente estaría pretendiendo dominar los poderes y expandió el mandato del presidente de la Corte Suprema, si lo entendí bien, Salvador. Discúlpeme si yo no logro enterarme de la contingencia en cada uno de los países de donde ustedes vienen, pero apenas doy abasto para enterarme de la chilena, que es de donde yo soy, ¿no? Discúlpeme si no me sé todos los pormenores de las situaciones. Lo que yo diría, Salvador, es que la dominancia que algunos presidentes autoritaristas han intentado implementar frente a las Cortes Constitucionales, a las Cortes Supremas y a los tribunales es una consecuencia, desde el punto de vista teórico, no lo sé político, pero es una consecuencia inmediata de la legitimación plebiscitaria y del valor que adquiere la legitimación plebiscitaria en los sistemas presidenciales e hiperpresidencialistas de gobierno, ¿no? Una vez que esa legitimación plebiscitaria deviene en populismo, lo que acompaña, que viene siempre acompañado con lo que mencionaba Carlos, ¿no? Una crisis en la representación y una desconfianza en la representación parlamentaria, ¿no? El poder, entonces, es acumulado por el presidente apelando a mayorías plebiscitarias. El esquema populista en esa acumulación distingue entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces estamos nosotros, el pueblo, por una parte, y están por otro lado las élites y todo eso, que normalmente han dominado, entre comillas, el ejecutivo, o sea, el legislador y los tribunales, y entonces lo que tiene que hacer un presidente que encarna la voluntad del pueblo, que está ahí por la gracia del pueblo, como diría Marx, es entonces
quitarle las otras instituciones a las élites y recuperarlas para el pueblo. Eso sería un poco la fantasía populista, ¿no? Y creo que Manuel López Obrador, sin perjuicio de todas las esperanzas que para algunas y algunos de nosotros significó como un posible cambio en México, conforme a lo que usted relata, quizás está cayendo en ese tipo de prácticas autoritaristas, ¿no? Los populismos y los autoritarismos no son patrimonio de un lado de la política, sino que es una falta de comprensión institucional de la política. Yo me contento con que al menos nosotros y nosotras en esta sesión veamos qué es lo que hay detrás de las cosas que ocurran, ¿no? Porque ese es el mejor antídoto para evitar fantasías populistas, es tener una ciudadanía, sobre todo ustedes que son en su mayoría líderes de opinión y son personas que intervienen políticamente, el mejor antídoto para evitar los populismos es saber cómo son las cosas de verdad, ¿no? Nosotros entonces, mi intención hoy día era que viéramos cómo funcionan los dos sistemas de gobierno y veamos un poco de dónde proviene esta distinción. No es una cuestión diseñada racionalmente, bueno, en el caso de Estados Unidos sí, pero todas las evoluciones posteriores han sido reacciones frente a contextos políticos determinados. Yo creo que en nuestro contexto lo que tenemos que hacer es evitar el autoritarismo presidencial en Latinoamérica, y para eso lo que tenemos que hacer es participar políticamente, disolver el poder, o sea, distribuirlo en unidades menores, y aumentar la capacidad de influencia que tiene el Congreso en la política del Ejecutivo a través de una intervención un poco más manifiesta en los ministros, en la determinación de los ministros. Gracias por sus preguntas. Alejandro, deja usted la palabra. Perfecto, muchas gracias, profesor. Tenemos la última pregunta. Esta sí va a ser la última, que la envía Enrique Mesa Márquez. Y, ¿de qué forma los órganos o agencias autónomas extrapoder previstas en las constituciones latinoamericanas contribuyen a los equilibrios y frenos a la concentración del poder de la que nos ha hablado usted? Y agradece también su exposición. Con esa pregunta cerramos entonces esta clase y gracias a todas las personas que enviaron sus preguntas. Bueno, si los tres poderes del Estado son como las máquinas grandes, digamos, el motor, la caja de cambio y el manubrio de un sistema político, todos los otros autonomías constitucionales son los engranajes sin los cuales esos tres elementos centrales no funcionarían, ¿no? Las autonomías constitucionales contribuyen enormemente a la mantención de un esquema de separación de poderes. Yo diría que el rol hay en Latinoamérica, hay dos autonomías constitucionales, que estas varían, las autonomías varían dependiendo de los sistemas, ¿no? Pero hay dos instituciones centrales para la mantención de un sistema político democrático. La primera es lo que en Chile llamamos la Contraloría General de la República, que es la encargada de revisar la legalidad de los actos de la administración. Y entonces la administración, que también el poder presidencial ha ido aumentando de la mano con el aumento del poder de la administración, ¿no? La administración es algo así como un cuarto o un quinto poder del Estado para quienes todavía creen en el periodismo, ¿no? Y ha ido aumentando mucho su poder dentro del esquema moderno de separación de poderes. Y la Contraloría es la, esa autonomía constitucional que evita ese desacople entre administración y poder político, ¿no? Y la segunda institución central para el mantenimiento de las instituciones democráticas son las fiscalías, el Ministerio Público o los órganos persecutores en general. En la medida en que esos dos órganos fallan, esas dos autonomías fallan, entonces es mucho más probable que falle cualquiera de las otras, ¿no? En Chile al menos podemos contar con que esas dos autonomías no han fallado. Ustedes pueden hacer su diagnóstico en cada uno de sus sistemas, lamentablemente no los conozco todos. Y nada, para cerrar quiero agradecer la oportunidad de poder haber conversado con ustedes, agradecerle a Esteban y a
a Alejandro por la organización y a todos ustedes por su asistencia y su paciencia. Lamento si hablé un poco rápido, pero creo que nos atuvimos al tiempo. Muchas gracias también por sus preguntas y espero que el resto del curso de especialización sea de su interés. Espero que esta clase, desde luego, haya sido de su interés y que les vaya bien en el futuro, ¿no? Cualquier cosa, mi correo va a estar en la presentación, se lo voy a pasar a Alejandro y a Esteban, a ver si se los puede hacer llegar. Así que sigo a su disposición. Muchas gracias por la oportunidad y que estén muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor, por su clase, por su tiempo y por su disposición también. Un sábado a la mañana, siempre es complicado. También para las personas que se conectaron bien temprano en gran parte de Latinoamérica. Así que, vamos a estar compartiendo entonces la presentación de PowerPoint en el enlace del Drive con las lecturas de todas las clases para que estén atentas y atentos. Lo vamos a enviar a los correos electrónicos también, o vamos a revisar el problema de que a alguna persona no le llegan los correos electrónicos. Y la próxima semana, el aviso que ya venimos dando hace algunas clases atrás, es que el próximo viernes 14 de mayo la clase será no a las 18 horas de Chile, sino a las 14 horas más temprano, ya que la profesora se encuentra en Europa, donde la diferencia horaria hace que la clase hubiera sido pasada la medianoche ya, ¿no? Entonces la clase va a ser un poco más temprano, o bastante más temprano en realidad, a las 2 de la tarde, 14 horas, en Chile continental. Tienen que ahí revisar el horario correspondiente en su respectivo país, pero va a ser 4 horas más temprano de lo normal. Por este hecho, y también para la clase del próximo sábado, no va a haber control de asistencia, pero para quienes no puedan asistir, no va a ser una falta, sino que para quienes asistan va a ser una clase extra o un bonus por si es que alguna vez faltaron, ¿ya? Así que va a haber control de asistencia, pero si faltan por motivos laborales o porque les complica el horario, no va a haber problema, ¿ya? Pero para quienes sí asistan, eso se va a reconocer y va a ser un bonus, tanto para la clase del viernes, que va a ser más temprano, tanto, y también para la clase del sábado, que es el día 15, a la misma hora de siempre, 11:30 hora de Chile, pero es un día de elección acá en Chile y también va a ser feriado. Entonces, va a haber clase, pero lo mismo que para el viernes, ¿no? Va a ser un bonus para quienes asistan y no va a ser una inasistencia para quienes no asistan. Pero se va a controlar de todas maneras. Esos son los avisos. Cualquier cosa nos pueden enviar un correo, ustedes saben, contacto@cei.cl, cualquier duda, consulta, visiten también nuestro canal de YouTube, donde también vamos subiendo las clases para que las puedan repasar y volver a escucharlas y también estén muy atentas y atentos al Drive de las lecturas, porque vamos también subiendo las presentaciones de PowerPoint. Eso. También, en los próximos días, este es el último aviso ya para que cerremos esta clase, vamos a enviar también, nos vamos a contactar para mostrarles cuántas inasistencias tienen para quienes nos han preguntado y están preocupadas y preocupados de eso, porque este curso, recordemos, tiene un porcentaje de asistencia para poder aprobarlo junto con la aprobación de la evaluación final a final de todos los módulos. Eso, bueno, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias profesor Pardo por su tiempo y su disposición, y nos vemos en una próxima ocasión que será el próximo viernes a las 14 horas de Chile. Que estén muy bien, chao, chao. Chao.